Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Bienvenidos a Metroid Prime 2 Echoes, el inicio de la nueva serie de Metroid y continuación de Metroid Prime 1, que ya lo terminamos precisamente hace nada y que, bueno, hay que continuar con la trilogía, con lo que sigue en la trilogía. Y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de jugar este juego en particular porque hace mucho que no lo juego. Es de hecho el Metroid Prime que menos me he jugado, por eso es que digo que voy a sufrir un poco más con este, porque no me lo conozco bien, me acuerdo de muy pocas cosas, cosas muy puntuales, me sé la historia, me sé algunas zonas en específico, pero si me hablan de ítems o ese tipo de cosas, la verdad es que estoy muy limpio en ese aspecto. Así que bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de comenzar, y bueno, vamos allá. Ya vamos a hablar un poquito de lo que es la gráfica y cómo se ve todo. Ahí podemos ver que hay un cambio estético en lo que es el escáner, pero como pueden ver, lo que es el apartado del gameplay es exactamente igual que Metroid Prime 1. Todo exactamente igual. Aquí tenemos el visor, los visores que podremos tener. Aquí tenemos los rayos que tendremos en un futuro. Ahora sí vamos a leer esto. Pueden ver ahora se ve como que en 3D lo que escaneaste. Está bastante interesante. Y podemos ver a nuestra izquierda el porcentaje que tenemos de cada cosa en el banco de datos, lo cual está bastante bien. Así que bueno, nave de combate, clase cazadora, registrada a nombre de Samus Aran. La nave ha sufrido daños, proceso de reparación automática iniciada. En caso de ser necesario, volver a la nave para recobrar energía, recargar munición o guardar la partida. Pulsa 2 para abrir el banco de datos. Vale, esto es nuevo y es que ahora nos van a dar datos más extensos directamente aquí en el banco de datos, presionando el botón 2, en este caso, como es en la Wii, y podemos ver el diseño de lo que escaneamos. Miren la nave, qué bonita es muy bonita. Se puede apreciar que hay una mejora gráfica importante en comparación a Metroid Prime, lo cual hoy está bastante bien. La cazadora es una nave única. Las líneas del casco resultan inconfundibles, tanto para sus aliados como para sus enemigos. ¡Ay! Especialmente diseñada para ti en los astilleros federados de Alies 3, nombre más raro. Contiene un sistema de recarga de energía móvil y una serie de microfábricas capaces de producir todas las municiones que necesites. Un sofisticado ordenador de a bordo recoge sobre el terreno información necesaria para la misión y la guarda para futuras consultas. Vale, interesante, muy muy interesante. Fíjense que ahora se ve mucho mejor las cosas para escanear. Es mucho más vistoso, lo cual está bastante bien. Y, por supuesto, como les dije, el diseño de Samus cambia. Ahí lo pueden ver. Se nota una mejora notoria, una mejora importante en lo que es el diseño de Samus. Gráficamente se ve mucho mejor. Y este es el diseño que se va a coger para las próximas entregas de Metroid Prime, ya sea Metroid Prime 3, Federation Force, y me imagino que se mantendrá la misma estética para Metroid Prime 4, espero, porque la verdad es que el diseño es muy bueno, es muy muy bueno, es el mejor de todos, este diseño de Samus. Fíjense cómo está dañada la nave. Todo está exactamente igual, aquí podemos ver los misiles, y a la izquierda podemos ver lo que es la temperatura, el nivel de peligrosidad. Pulsa Z para fijar un punto, ahí está. Tenemos la morfoesfera y poseemos también la turboesfera. Ahí pueden ver, tenemos las bombas. Está bastante bien, vamos a ver qué dice acá. Vale, escaneo finalizado. El panel de activación de este monolito está operativo, pero debe ser energizado para entrar en funcionamiento. El rayo estándar no puede energizarlo. Buscar una fuente de energía alternativa. Ok, ¿qué es esto? Monolito que contiene un panel de activación y un haz de proyección de energía. Ambos sistemas están inactivos debido a su antigüedad o a los daños que presenta su estructura. Ok, todo esto es lo mismo por lo que veo. ¿Pero aquí hay algo rojo? No. Vale, más nada. Ok, vamos a continuar. Ah, no, espera, aquí falta algo. Vale, como siempre les recuerdo que voy a estar leyendo mucho, va a ser igual que Metroid Prime 1. Así que voy a estar leyendo mucho, voy a tratar de hacer el banco de datos completo, pero ya vieron lo que pasó en el Metroid Prime 1 y no prometo nada, pero bueno, por lo menos el 100% de los objetos lo vamos a conseguir. El objetivo contiene una gran cantidad de fluidos ácidos.
Los fluidos del interior probablemente sean utilizados por formas de vida autóctonas en procesos digestivos. Caparazón vulnerable al fuego de armas convencionales. Ok. Está, vamos allá. Vale. Por cierto, vean esto. Ahí está la puerta, por cierto, que cambió su aspecto. Vamos a escanearlo rapidito antes de continuar con lo que iba a decir. Vale, puerta reforzada. Puerta protegida por un campo de fuerza de baja intensidad para evitar su activación por fauna autóctona. El uso de cualquier arma puede inhibir el escudo y abrir la puerta, ¿vale? Fíjense en esto, que es lo que quería mostrarles en el Prime 1, pero no está implementado ahí. Fíjense en esto. Vale, un poco más, un poco más. Está todo como muy silencioso, es muy misterioso, fíjense. Ahora echa humo por el calor de disparar tan seguido. Vale, esto no es nada. Hola, buenas. Todo como súper raro. Pero gráficamente se ve muy bien, muy, muy bien. La verdad es que Metroid Prime se sigue viendo muy bien a pesar de ya llevar sus años, muchos años. El 3, por ejemplo, fue hace más de 10 años. Este año cumple 11. Fue en el 2007 cuando salió para la Wii. No es posible abrir la compuerta. Código alienígena desconocido. Para acceder al sistema de control es necesario actualizar los archivos del traductor. ¿Vale? ¿Qué es esto? Bioscaneo finalizado. Forma vegetal adaptada a la falta de luz. Esta resistente planta parece tener una función única ornamental. Es posible que alguna forma de vida inteligente indígena la colocara aquí. ¿Vale? Vamos por acá. Es el único lugar a donde podemos ir. Interesante. En este juego, como les dije, empieza a tomar un poco más de forma lo que es la historia de la trilogía. Es bastante gameplay, por supuesto, como todos los Metroid, pero también tiene una parte importante de historia y en el Prime 3 más todavía. No es tan sutil como en el Prime 1. Vale, antiguo dispositivo de un sistema de ventilación transformado en dispensador de pesticida. Sistema aún activo. Suministro de gas pesticida al 13 y bajando. Ok, esta zona es medio peligrosa. Vale, escaneo finalizado. Gran contenedor de la Federación Galáctica. Contenedor blindado. Utilizar armas pesadas o explosivos de gran potencia para destruirlo. Por cierto, ahora que hablamos de la Federación, como pudieron ver en el principio, todo eso que apareció en la introducción, la misión principal de Samus al llegar a este planeta Éter es que un grupo de la Federación estuvo persiguiendo algo y llegó a este planeta en busca de algo que estaban persiguiendo. Y desaparecieron de todo radar, dejaron de mandar señales de vida. Y la Federación se preocupó. Entonces mandó a Samus para investigar qué pasó con ese grupo de la Federación que se había perdido en este planeta, donde ya se había detectado que a lo mejor habían actividad ilegal en este planeta. Así que bueno, la idea, el objetivo de Samus aquí era investigar qué pasó con ese grupo de la Federación. Se me está acabando la batería. Fíjense que tengo una barrita de la batería. Y justamente arriba sale que nada más tengo una luz prendida. Esa es la utilidad de la luz arriba. Que alguien me lo preguntó en el Metroid Prime 1. Pero en el Prime 1 no lo habían implementado. En el 2 sí. Así que bueno, ahí está. Vale, escaneo finalizado. Contenedor de la Federación. Esto ya lo leí. Lo mismo. Escaneo del cadáver finalizado. Correspondencia con código genético Esquirla. Causa de la muerte, inhalación de pesticida industrial, elementos tóxicos aún presentes en la atmósfera local. Mantener sellado el traje para evitar el efecto nocivo del gas. Siempre los humanos destruyendo todo, dejando contaminación por todos lados, como siempre. Llevamos un 4% de investigación, artefactos 16%, seguridad de la Federación 33% y 100% con puerta MK6. Banco de datos, ok. Mecanismo, compuerta MK6 o B o B1 o BI. Yo le digo números romanos 6. G184. Sistema blindado de defensa. Compuerta equipada con cierre de seguridad blindados. Neutralizar los cierres para accionar la compuerta. La compuerta es muy resistente y únicamente puede ser destruida con explosivos de gran potencia. Vale, vamos a ver los datos. Ahí está, podemos ver el diseño. Esto me gusta mucho porque podemos ver el diseño de las cosas. Es una cosa muy interesante y que es todo un detalle de parte de Retro Studios. Objeto 0%.
Escaneo 0%. No sé qué es eso. Esta compuerta está equipada con un cierre de seguridad blindado. Vale, esto ya lo leímos. Vale, esto ya lo leímos. Un poco raro esto. Vale, no hay más nada. ¡Ajá! ¿Qué es esto? Vale, escaneo finalizado. Material biológico de alto contenido nutritivo, protegida por una espesa cubierta exógena y una red de fibras tensiles. Posible fuente de alimentación para formas de vida autóctonas. Ok. Vale. Como siempre, este inicio es un poco lento porque estamos comenzando, hay mucho que leer y tal. Ya después iremos avanzando con más rapidez. Blindaje de los cierres activos. No es posible destruir los cierres. Ok. Blindaje de los cierres activados. Destruir los cierres para abrir la compuerta. La compuerta permanecerá abierta una vez accionada. Vale, y se abre. Vale, escaneo final. ¡Ay! Lo cerré sin querer. Escaneo finalizado. Cierre de seguridad blindado. Blindaje de los cierres desactivados. No es posible acceder al sistema de apertura. Destruir los cierres para avanzar. Vale. Está. Está. Perfecto. Ahora se abre. Ahí está. Vale, disculpen ese pequeño corte. Disculpen. Por supuesto, recordarles que tienen acá abajo en la descripción todas mis redes sociales. Tienen mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Twitch, donde hago directos los fines de semana. Y también tienen la invitación al Discord del canal, la comunidad del canal en el Discord, donde pueden hablar conmigo, enterarse de las novedades del canal, pasar un rato agradable ahí en comunidad con los chicos que están ahí, hablar con nosotros, enterarse de los directos, de los videos, en fin. Una hermosa comunidad, tienen aquí abajo en la descripción. La invitación al Discord es gratis, por supuesto. Vale, panel de control activado, sistema de apertura en marcha. Abriendo compuerta, vale. Estoy un poco disperso hoy, disculpen. Pido disculpas. Vale, escaneo de cadáver finalizado, correspondencia. ¡Oh, qué pasó! ¿Qué pasó? No, se me acabó la batería, no puede ser, qué fail. En el primer capítulo ya hay un fail. Vale, permítame un segundito nada más, ya vuelvo. Vale, aquí estamos otra vez, de verdad, disculpen lo que pasó. No sé qué pasó, tuve que hasta reiniciar la Wii porque el mando no sincronizaba. Yo no sé qué pasó, no sé, este es un capítulo fail. No puede ser, apenas comienzo la serie y ya hay demasiados fails por todos lados. Pero bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. Vale, escaneo de cadáver finalizado. Correspondencia con código genético Skirla. El bioescáner indica que este organismo fue alcanzado por una cantidad inusual de proyectiles, más de los necesarios para matarlo. No es habitual que los marines malgasten munición de esta manera. Vale, o sea, pasó algo extraño con esta criatura. Todo es muy oscuro, muy extraño, muy misterioso, no sé, te da como mal rollo. Panel de control activado, sistema de apertura en marcha. Vale. Compuerta de nave de mercancía modificada. Esta era la compuerta de las bodegas de carga de una nave de mercancías. Ha sido transformada en compuerta de seguridad. Para su apertura se utiliza un panel de control cercano, ¿vale? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Hola. Vale. Hola, buenas. Vale, esto es de los de la Federación. Mucha cosa por leer y acabamos de comenzar. Vale. No, esto no sirve. Esto sí. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Informe sobre la compuerta de seguridad. Todas las compuertas permanecen cerradas. Varias compuertas han sido considerablemente dañadas por fuerzas hostiles. Si los ataques continúan, pueden abrirse brechas en las cámaras A y C. Vale, estaban teniendo problemas por lo que veo. Interesante. Conversión del sistema de ventilación finalizado. La dispersión del pesticida ha comenzado. El pesticida ha demostrado ser efectivo. El número de fuerzas hostiles está disminuyendo, aunque aún es elevado. Vale. Fallo en el sistema de comunicaciones. El análisis indica que se han producido daños en el cableado de tres áreas cruciales, causados probablemente por fuerzas hostiles locales. No es posible reparar el sistema. Estaban teniendo muchos problemas con los organismos locales. Interesante. Estación del mapa. Vale. Vamos a agarrar el mapa. Esta vez es diferente. Se abre como un panel. Y descargamos los datos de ahí. Antes teníamos que conectar el cañón o algo así. En el Prime 1. Qué bonita se ve Samus, de verdad. De verdad que la mejora gráfica ha sido muy buena. Muy buena. Vale, mapa descargado. Ok. Tenemos el mapita. Qué bonito. Una zona interesante.
Bastante larga, por cierto. Vale. ¿Algo más para escanear? Por acá. Informe de bajas del sector A. Tres soldados muertos. Los soldados no lograron abrir la compuerta A1 después de activar la trampa de gas y no pudieron ponerse a salvo. Causas probables: fallo en el sistema del cierre. Vale, murieron ahí encerrados. Interesante, ¿vale? No, eso no. Eso sí. Minicápsula de energía. Restablece 10 unidades de energía, ¿vale? Qué maravilla. No hay más nada. No hay más nada. Por acá, ¡ay, Dios! Recuerdo de verdad que en este juego me daba mucho miedo, pero mucho, 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 mucho miedo cuando era pequeño, de verdad. Era horrible, yo le tenía un terror a este juego. Porque ya están viendo que todo es como muy oscuro. Es el juego más oscuro de toda la saga. No, no solo en Metroid Prime, sino en toda la saga en general de Metroid. Es increíble, es increíble. Vale, organismo, Esquirla Obrera. Casta trabajadora de una colmena de esquirlas. Objetivo de escasa peligrosidad. Produce un tejido tensil para desplazarse. ¿Vale? La función de la esquirla obrera es servir, no combatir. Dedica su tiempo a recoger alimentos y materias primas para la colmena. Una capa mucosa la protege de las toxinas y otros elementos químicos con los que trabaja. Produce un tejido tensil de gran resistencia, muy útil para moverse en la colmena. Interesante. Muy, muy interesante. La verdad es que la pasaron muy mal. Los de la Federación la pasaron muy, muy mal. Pobrecitos. Me da pena. A ver qué dice aquí. Vale, escaneo de cadáver finalizado. Correspondencia con código genético humano estándar. Dificultad para establecer la causa de la muerte. Los ácidos digestivos presentes en el traje han comenzado a descomponer el cadáver. Vale. Todo es como muy... No sé, muy, muy seco, muy, como muy crudo, no sé, algo así. Vale, humano estándar. El escáner indica que el soldado murió por parada cardiorrespiratoria. El alto nivel de ciertas hormonas indican que sintió un terror extremo en el momento de la muerte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte! O sea, murió de un susto muy, muy fuerte, que sintió mucho terror y le dio un paro respiratorio, cardiorrespiratorio. Vale, el cadáver presenta heridas mortales provocadas por un arma de asalto reglamentaria del ejército de la Federación. Este soldado parece haber muerto por fuego amigo. Ojo, fuego amigo. No es posible confirmar si se trata de un accidente. Fuego amigo, wow. O sea, a ti te explota el cerebro cuando estás leyendo todo esto. Por primera vez, te explota el cerebro. Vale, causa de muerte. Politraumatismo en áreas vitales. El escáner indica que hubo al menos 30 atacantes implicados en la muerte de este soldado. 30 atacantes. ¡Wow! Vale, esto ya lo leímos. Ah, es que no lo escaneé, no lo escaneé porque tuve que reiniciar el Wii. Cierto, 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 cierto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cochino. Mucho asqueroso. No salió nada. Qué maravilla. ¿Qué es esto? Pulsa C para la morfosfera. Vale, ya sé. Gracias. Vale, módulo de seguridad desconectado. No es posible acceder a los controles de la compuerta. Restaurar la corriente para operar el sistema. Vale. Vale, diario de campaña, Sargento Primero C. Bennett. Cuerpo de Marines de la Federación Galáctica. Vale, datos transferidos al banco de datos, ok. Algo está fallando en las compuertas de esta sección. Y no es la primera vez. Nos han dejado fuera dos veces. Y siempre tiene que venir alguien a abrir desde adentro. Si vuelve a pasar mientras hacemos de cebo para estos bichos, bueno, al menos nos llevaremos a unos cuantos por delante, en lugar de escondernos como gallinas asustadas. Vale, estos son como diarios, bueno, ahí mismo lo dice, diarios, de los soldados, de los cadáveres. Que bueno, nos van a contar ciertas cositas. Está bastante interesante. Así como para enriquecer la historia. Vale. Diario de campaña Cabo 8 o Cabo B, no estoy muy seguro. Rips. Cuerpo de Marines de la Federación Galáctica, ¿vale? No me gusta nada este plan. Seguro que esta colmena forma parte de una mayor. Puede que haya docenas de ellas en todo el planeta y que estén conectadas entre sí de alguna manera. Destruir esta colmena puede hacernos ganar tiempo, pero también puede hacer que otras acudan en su ayuda.
Vale, interesante. Esta era una colmena de esquirlas que ellos invadieron. Y este hombre estaba preocupado. Ey, ¿a dónde vas? Vale, vamos a romper esto. Está interesante. Bioescaneo finalizado, soldado de la Federación, no se detectan señales de vida. Ordenador de la unidad afectada, no es posible recuperar diario personal. Dios mío, ¿qué es esa cosa? Enorme. Vale, no se detectan señales de vida. El escáner señala indicios de muerte reciente. Se han detectado 242 heridas provocadas por armas habitualmente utilizadas por tropas de la Federación. ¡Wow! Es enorme. Pero ojo, dice que es reciente, que la muerte es reciente, o sea que estos soldados no murieron hace demasiado tiempo. Miren cómo se mueven las cosas estas. Súper raro. Vale, nada. Análisis de movimientos de enemigo finalizado. Los intentos por bloquear los accesos al enemigo han resultado fallidos. Las unidades enemigas han burlado las compuertas y las barreras de seguridad excavando túneles en la roca. Vale, muy bien. Fallo de seguridad en múltiples áreas. Todas las unidades en alerta roja. Puesto de mando en peligro. Repeler ataques hostiles a toda costa. Llamando a todas las unidades al puesto de mando. Vale. Vamos por acá. Vamos a pasar por acá. Morfoesfera. Ahí nos van contando cositas para enseñarnos a jugar. Vale, nada importante. Miren cómo se lo llevan, pero es que qué asco. ¿Qué es esa cosa? Explícame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Vale, ¿qué es esto? Estado de los trabajos de ingeniería. Informe de 0, o creo que es una D. Sí, puede que sea una D. De Senge. 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 No estoy muy seguro cómo se pronuncia. Mi inglés, ustedes saben que es súper, súper grandioso y súper bonito. He instalado aquí una de las células energéticas de reserva de la nave. Por el momento parece funcionar. Sin embargo, temo que cualquier exceso de actividad pueda hacerla fallar. Por nuestro bien, espero que no suceda. Estoy súper, súper disperso, súper distraído. Disculpen si estoy leyendo medio mal también. Lo siento. Vale, escaneo de cadáver finalizado. Vale, esquirla. Muerte por herida de diversas armas utilizadas habitualmente por las tropas de la Federación. Residuos de composición química desconocida presentes en varios exoesqueletos. Se recomienda análisis obvio. Perdón, 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 perdón. Vale, se recomienda análisis pormenorizado. Pormenorizado. Vale. Más cadáveres. Dios mío. Causa de la muerte. Politraumatismo en áreas vitales. Hay signos de que la muerte se produjo tras un fuerte forcejeo con soldados de la Federación, que probablemente estaban desarmados. Ok. Por acá. Vale. Dispositivo. Conector de bomba. Unidad de control del sistema activada. Inserte la morfoesfera en el conector y detonar una bomba. La detonación transferirá corriente energética desde el conector hasta el dispositivo al que está conectado. Esto ya lo leímos. Ok, interesante. Comunidad de la morfoesfera. Vale, activamos esto. Me va a venir algo muy interesante. Ahí está, se activa el panel. ¿Qué pasa? De repente como que se va la energía, ¿no? ¿Qué está pasando? Los cadáveres reviven. O sea, son como zombies ahora. Dan mucho miedo, dan mucho mal rollo, de verdad. Dan mucha cosita. Recuerdo que me asusté mucho la primera vez que encontré esto y la música no te ayuda nada. Te lo encuentras así de la nada, no te lo esperas. Vale, enemigo, soldado oscuro. Cadáver de soldado de la Federación. Ausencia de signos vitales. Detectado organismo biológico desconocido. El bioescáner indica que el cadáver de este soldado alberga un organismo parasitario desconocido. La armadura del soldado presenta daños, aunque la mayor parte sigue intacta. Las armas se encuentran en perfecto estado y cargadas. Su lentitud y falta de agilidad indican que la fusión parasitaria aún no se había hecho efectiva en el momento de su muerte. Vale. Ahí nos están atacando. Son zombies. Lamentablemente hay que acabar con ellos. Miren cómo están, miren el estado en el que están. Dan mucha cosa. Dan mucha cosa, de verdad.
La música no te ayuda a nada, es súper tétrica. Ahí reviven más. Da cosita que no puedan descansar en paz, sino que estén sus cadáveres ahí, dando guerra. Por culpa de un parásito, una cosa rara. Súper creepy. Vale, ya está. Pobrecitos, pobrecitos, de verdad. Pobrecitos. Yo sé que la Federación son unos desgraciados, pero en verdad los marines no. No es culpa de ellos, ellos solo siguen órdenes. Por cierto, esto tengo que escanearlo. Acceso al sistema de apertura denegado. No es posible acceder, ¿vale? No es importante, no es importante. Módulo de seguridad conectado. Se ha restaurado el acceso a los controles de la compuerta. Abriendo compuerta, ¿vale? Se abre la compuerta. Y ahí nos están esperando más amigos nuestros. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por cierto, tenemos el rayo recarga también y el salto doble. Miren el reflejo de todo. Del cañón, de la morfosfera, del traje. Es tan bonito, no sé, me gusta mucho el diseño, de verdad. Vale, vamos por acá. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Vale, esto ya lo escaneé, efectivamente. Fíjense que cambió el diseño del rayo normal. El icono. ¿Qué es eso? ¿Qué será esa cosa? ¿Qué será esa cosa? Que hay como mucha neblina, mucho humo. No sé qué diablos es eso. Vale, una escena. Esto es importante. Nos encierran. Fíjense en el traje de Samus. ¿Qué es eso? Hay alguien desconocido ahí. Pero se parece mucho a Samus, ¿no? Y entra al portal. O esa especie de cosa, ese portal. Interesante, interesante. Bioescaneo finalizado. Organismo desconocido. No se detectan señales de vida. Causas de la muerte. Parada cardiorrespiratoria por electrocución. Parada. Eso suena como súper raro. Debería ser paro cardiorrespiratorio. Creo que está mal traducido, pero bueno. El sujeto fue envuelto en una red de cables con corriente conectados a algún tipo de generador energético. Vale. Signos de muerte por implosión celular. Descomposición celular por exposición a radiaciones en el 72% de la masa corporal del organismo. Wow. ¿Y esto qué es? Anormalidad dimensional desconocida. Se ha detectado una falla dimensional que conduce a un destino desconocido. Miren cómo es el diseño, súper raro. Vamos allá. Yo sé que mis padres me dijeron que no entrara a portales desconocidos, interdimensionales. Pero bueno, hay que hacerlo. Entramos a otro lugar, súper brusco. Recuerdo que antes yo pensaba que el traje de Samus estaba como todo súper sucio, no sé. Pero es el reflejo. ¿Qué tenemos ahí? Fason, nuestro amigo Fason. Y este ser tan misterioso que se parece mucho a nosotros y que estaba interactuando de alguna forma con el Fason y que es muy muy poderoso. Destruyó de un solo golpe el cristal ese que estaba ahí sin que Samus pudiese hacer nada. Y se va. Y ahora aparecen estos seres desconocidos con ganas de darme un mordisco. Se cierra como con una especie de campo de fuerza o algo así. Y Samus vuelve a entrar al portal de milagro. Está ahí como súper lastimada. Muy, muy lastimada. Está muy desorientada. Y este pequeño viaje a ese lugar tan extraño nos dejó muy, muy dañados. Muy, muy dañados. Uniforme de combate Chozo. Ah, no me dio tiempo de leerlo.
Botas de salto alto desconectadas. Lanzadora de rayo enganche desconectado. Unidad de turboesfera desconectada. Generador de bomba de energía desconectado. Tenía la bomba de energía. Lanzamisiles desconectado. Módulo de bomba de morfosfera desconectado. Sistemas restantes conectados y operativos. Hemos perdido casi todo. Casi todo. Ya no tenemos bombas. Todavía tenemos la morfosfera. No estamos tan mal como en el Prime 1. Tenemos el rayo recarga también. Por lo menos. No tenemos misiles. Es lo malo. Pero bueno. Como siempre, hay que ir buscando todo poco a poco. Es la gracia de Metroid. Vale, ¿qué tenemos acá? Fallo en el sistema de apertura, unidad desconectada. La compuerta ha quedado atascada. Vale, ya no podemos volver. Ah, no, mentira, por ahí no se vuelve, se vuelve por acá. Se va por acá. Vale, análisis de objetivo finalizado. La tapa que cierra este túnel está compuesto de aleación taloniana. Taloniana, referencia a Talon Cuarto. Presenta daños por arma de fuego que ha agrietado su estructura. Vale. De momento no podemos hacer aquí nada, porque no tenemos las bombas. Una lástima. Pero bueno. Entra, 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 entra. Escuchan eso, ¿verdad? Es un ítem. Pero bueno, ya volveremos en su momento. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto llevo, por cierto? La verdad es que no lo sé, porque como tuve que hacer esa pausa para repetir todo lo que había hecho, que no era mucho, pero igualito perdí tiempo. No estoy seguro de cuánto llevo a decir, ¿verdad? Y aquí al lado hay un safe, creo. Así que no estoy muy seguro de si dejarlo aquí, porque creo que el capítulo quedaría como muy... muy corto, creo yo. Ahí está el safe. Vamos a guardar. Vamos a avanzar un poquito más, nada más. Un poquito nada más. A la estación de guardado. No hay mucho que leer ahí, la verdad. Es similar, muy similar al de Metroid Prime 1. Con uno que otro detalle en la animación. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Por acá. ¿Qué es esto? Relés de potencia activado. Ascensor operativo. Vale. De verdad, qué bonito es el traje de Samus. Aquí se ve muy bien, de verdad. Ascensor operativo. Vale. En el Prime 3 lo que hace es agarrar este mismo diseño y pulirlo un poco más. Aunque le quitan un poco de reflejo, eso sí. Hola, buenas. Hola, buenas. No es posible abrir esta compuerta, si ya lo leí. Me pregunto por qué me lo dejarán escanear otra vez. Ni idea. Blindaje desactivado. Destruir los cierres para abrir la compuerta. Ahí está. Qué maravilla. Vale, ¿dónde puede haber otro safe más cercano? No sé. Yo creo que igual y habrá que volver. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro, pero bueno. Ya veremos, ya veremos. Uf, demasiadas cosas. Vale, poco a poco. Vale, escaneo finalizado. Grúa militar de la Federación. Máquina de elevación portátil utilizada por las tropas de asalto para ensamblar estructuras temporales de combate. El sistema de elevación permite trasladar con rapidez objetos de gran tamaño. ¿Vale? Escaneo finalizado, contenedor de seguridad de la Federación Galáctica. Contenedor fabricado con materiales de alta seguridad es indestructible. Ok. Vale, contenedor de transporte pesado. Esta unidad no puede ser destruida. El contenedor está preparado para su traslado. Interesante. El visor de escaneo permite recoger información útil para la misión. Gracias, amigo. No me hacía falta esa información, pero gracias. Vale, no es posible abrir... Vale, ok, ok, ok. Esa cosa. Una criatura. Organismo. Dinasto verde. Cazador, recolector, omnívoro. Organismo infradesarrollado nómada. Amenaza mínima. Evita contacto físico. El dinasto verde pertenece a la familia del dinasto anfidimensional.
Interesante, interesante nombre. Pasa sus días vagando en busca de comida. Una mutación genética impide que el cristal de su caparazón absorba la energía necesaria para crear el portal de salto dimensional. Salto dimensional. ¿De qué estamos hablando? De dimensiones. Cosa más rara, ¿verdad? Aunque posiblemente el dinasto verde no echa en falta la tal capacidad. Vale, muy bien, qué maravilla. Que siga siendo feliz el dinasto verde, pues. ¿Vale? ¿Por qué entra en el banco de datos unas simples puertas y puentes? No entiendo. Puente MK2, unidad móvil de la Federación. Puente de gran resistencia, poco apreciado por los marines debido a la frecuencia en la que con la que se atasca. ¿Vale? Es un puente resistente, pero suele atascarse con frecuencia y eso ha provocado las quejas de los marines. El módulo MK3 entrará en funcionamiento dentro de los próximos 8 ciclos. Vale, una versión obsoleta, supongo. Vale, sistema de control activado. Grúa operativa. Vale, se quita la grúa. Gracias. Muy amable. Muy, muy amable. Y se va el cargamento. Queda esa puerta ahí misteriosa, pero no podemos acceder a ella de momento. Pero nos hacen ese enfoque ahí porque es importante. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué eres tú? Vale, organismo. Esquirla. Artrópodo depredador. Agresiva y peligrosa cuando se agrupan. Exoesqueleto vulnerable a las armas de fuego. Cuando no está cazando, la esquirla se refugia en el interior de un capullo protector y entra en estado de hibernación. Sin embargo, la más mínima perturbación sísmica puede despertarla, alterando sus constantes vitales y despertando en ella una insaciable sed de sangre. Dios, qué agresivo. En ese estado, emite unas feromonas que despiertan a otras esquirlas de la colmena. Se aconseja no alterar el estado aletargado de una colmena de esquirlas. Justamente lo que hicieron los de la Federación. Pobrecitos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pesado? ¿Qué te pasa, pesado? Vale, ya está. Ya está, ya está. Eso es indestructible, no puedo hacer nada con eso. Perdí el doble salto también. Salto espacial, de aquí. Ya no tiene nada que ver. Tejido, restos del capullo de esquirla, cubierta de invernación destruida. La estructura de este capullo ha quedado prácticamente irreconocible. Solo conserva restos de la cubierta. Ok. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Qué maravilla. Qué juego tan maravilloso, de verdad. Vale, blindaje de los cierres de puente desactivado. Qué maravilla de juego. Este juego es muy complicado en comparación al Prime 2. O sea, no es muy complicado, pero la dificultad se eleva mucho en comparación al Prime 1, perdón. Así que eso es algo a tomar en cuenta. Si alguien quiere comenzar con la franquicia, yo le recomiendo comenzar con el 1, evidentemente. Y después irse al 2, que es más complicado. Mucho más complicado. Mucho, mucho más complicado. Diario de campaña. Soldado M. Veroni. Cuerpo de Marines de la Federación Galáctica. ¿Vale? ¿Qué dice aquí? Creo que Haley está perdiendo el juicio. Habla solo y hace días que no duerme. Casi me mata el otro día. Pensó que era una de esas cosas. Pregunté al médico si convenía retirarlo del servicio activo y me dijo que ni hablar, que ahora necesitábamos la ayuda de todo el mundo. Puede que tenga razón, pero si se vuelve loco y empieza a cargarse a gente, vamos listos. ¿Vale? Me acuerdo del amigo Mighty Rengar, que le mando un saludo desde acá, que dijo que su primer Prime fue el 2 y no lo terminó porque fue una experiencia muy mala. Le mando un saludo desde acá, un abrazo. Sí, la verdad es que comenzar con el Prime 2 no es la mejor opción. Vale. Esto ya lo escaneamos. Hola, buenas. Tierras del templo. Ahí viene el cargamento que movimos. Interesante. Todo es como muy gris, ¿verdad? Temazo, por cierto, le está sonando ahorita. Temazo, temazo. Vale, una puerta de misil. Puerta bloqueada por un escudo.
El análisis indica que el escudo es prácticamente invulnerable. Solo un misil podría destruirlo. Prácticamente invulnerable, Vale, esto ya lo leímos. Hay más esquirlas. Adiós. Pesados. Son unos pesados. Son unos pesados, chicos. ¿Qué pesados son? ¿Qué es eso? Tejido. Capullo de esquirla. Cubierta protectora de la esquirla en hibernación. Destruir cubierta para eliminar la esquirla del interior. Peligro. Podría alterar a las esquirlas de los alrededores. Las esquirlas entran en su capullo protector cuando están cansadas o saciadas. Esta cubierta, aunque resistente, es vulnerable a las armas de fuego. Al destruirla, se elimina a la esquirla del interior, pero se corre el riesgo de alertar a las esquirlas cercanas, que estarían en un estado frenético peligroso. ¿Vale? Tengo la garganta ya súper mal. Súper seca. Vale, ¿qué es esto? Sistema de control activado, grúa operativa. Vale, se quedó ahí atascado. Ok, no pasa nada. Hay que romper el cable. Espera. Ya está. Contenedor de transporte pesado, esto ya lo leímos. Esta unidad no puede ser destruida. El cable que une el contenedor a la grúa militar ha sido dañado, ¿vale? Ahí está. Grúa militar operativa, sistema de controles activo. Esta unidad necesita ser reparada. Varios sistemas presentan un estado crítico. Cualquier operación puede provocar el colapso de la unidad. Ok. El contenedor de transporte pesado se ha desligado de la grúa militar. El cable de la grúa militar ha sufrido daños irreparables. Integridad estructural del contenedor al 99.6%. Wow. Sigue muy bien todavía. Vale, aquí no hay más nada importante de momento para escanear. Pero ahí hay algo. ¡Ajá! El misil. Expansión de misiles. Aumenta en 5 unidades la capacidad máxima de misiles. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, no podemos hacer nada con ese, con esa puerta de momento. Quiero un save. Me gustaría, no lo voy a negar. Estaría maravilloso. Porque me voy a pasar mucho de tiempo. Cosa que no me gusta. Hola, buenas. Vale, no voy a leer esto porque es perder el tiempo, a decir verdad. Vale, análisis estructural finalizado. Bloque compuesto de densio. ¿Recuerdan en el Vendesio? Densio. Suenan parecido. La actuación de distintos organismos autóctonos junto con el tiempo y la erosión lo han debilitado. Vale. No escucho ningún objeto de todos modos. Protocolo de seguridad de compuertas iniciado. Acceso autorizado. Algunas compuertas permanecerán cerradas para evitar posibles incursiones por parte de fuerzas hostiles. Dios mío, me estoy muriendo de calor. Y ya me pasé mucho de tiempo. Mucho de tiempo, seguramente. Que no sé tampoco cuánto tiempo llevo. Lamentablemente. Vale, esta puerta se cerró. No podemos volver de momento. Hola, buenas. ¿Qué es eso? Vale, ¿qué es esto? ¿Una antena? ¿O algo así? Vale, escaneo finalizado, objetivo identificado, sistema de comunicación de la Federación. Forma parte de un sistema de telecomunicaciones interestelares. Las interferencias locales bloquean la señal. Hasta que las condiciones no mejoren, su operatividad será nula. Vale. Ellos intentaron comunicarse. Construyeron muchas cosas, la verdad. Para tener pocos recursos, wow. Pero no les sirvió de nada, por lo que vi. Por lo que leí. Vale, otro amigo aquí. Ay, 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 ay. Perdón. Vale, soldado L. Brouda. Vamos a aguantar aquí. El ingeniero me ha dicho que no hay manera de volver a poner en marcha los motores de la nave y que las interferencias atmosféricas impiden enviar la señal de socorro. Si alguien llega a leer esto, que sepa que hemos luchado hasta el final y hemos muerto cumpliendo con nuestro deber. Qué triste, qué triste. Qué fuerte, muy fuerte. Sistema de comunicaciones activado, iniciando transmisión de señal de socorro automatizada. Vale.
Ahí está, activamos el... la antena. Pero no va a servir de nada. Fíjense cómo cambia de color la atmósfera. Súper raro. Fallo en la transmisión debido a interferencias atmosféricas. Wow. Hola, buenas, hola, buenas, hola. Hola, buenas, hola. Hola, buenas, 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 buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Permiso. Permiso. Oye, qué falta de respeto, vale. Esto ya lo leímos. Vale, vale. ¿Qué es eso? Mecanismo. Torreta militante. Torreta de defensa automatizada. Cañón de blindaje ligero. Los blancos rápidos pueden eludir su sistema de seguridad, de seguimiento. Mírenlo, qué bonito. Interesante, muy interesante. La torreta automatizada GM42 militante es un arma antigua, pero muy efectiva para las defensas de determinados puntos estratégicos. Su blindaje es ligero y los blancos rápidos pueden eludir su sistema de seguimiento con relativa facilidad. Existen varios modelos de esta torreta, como la fanática de los piratas espaciales. Vale. Interesante. Me va a atacar porque yo soy un enemigo de todo el mundo, por supuesto. Los de la Federación no me tienen registrado. Mecanismo. Vale, esto ya no lo voy a leer. ¿Qué es esto? Oh, este es azul, ¿verdad? ¿O es morado? Momento. Nah, es morado, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esto? Escaneo finalizado. Los predadores han abierto una brecha en la bioestructura. El túnel conduce al área de control. Espera. No hay más nada. Gracias. ¿Qué pasó con este hombre? Cabo M. Anges. Anset. Algo así. Cabo M. Anset. No sé. Tienen unos nombres muy extraños. Lo siento mucho si no estoy pronunciándolo bien. Ya tenemos un 41% del dato de los marines. Wow. Vale, a ver qué nos dice. Esto no tiene ningún sentido. Soy mejor tirador que la mitad de ellos. Y me tienen aquí, mirando el monitor. No me alisté para pasar el día leyendo hologramas. Esto no le pasaría a Samus Aran. A Samus Aran. Ella estaría ahí fuera dando la cara. No pulsando botones ni y enviando informes inútiles que nadie va a leer. Poco de celos, amigo. Poco de celos. Vale, sistema de apertura reactivado. Ahí se abre la puerta. Pero está trabada. Vamos a entrar así. ¡Auch! Eso me dolió. Eso hirió mis sentimientos. Hola, buenas. Por favor, un safe. Te lo pido. Por amor a Dios. ¿Qué es eso? Vale, escena. Esta escena es muy, muy importante. Así que presten la atención. Es muy, muy importante y bastante emotiva. Bueno, emotiva entre comillas. Cadáver de un soldado. Y ahora Samus conecta su cañón para leer los datos que dejaron los marines. Y hay un video que va a contar todo lo que sucedió. Vamos a verlo. Fecha cósmica 7-14-2. Informe final de Escuadrón Hércules. Pero no me dejas leer. Mientras patrullamos el sistema Dasha, interceptamos una fragata pirata. Logramos derribarla sobre una región desértica del planeta Éter. Nos dirigimos al lugar del impacto, pero nuestra nave resultó dañada en una tormenta. ¿Vale? Dios, la canción, qué épica. Ahí están los soldados. Qué gracioso cómo iban. Eran varios, eran muchos. La actividad magnética inutilizó nuestros sistemas de comunicaciones. Al aterrizar, nos dividimos en dos equipos. Uno montaría la base, pero déjame leer, hombre. Todo iba según los planes. Hasta que aparecieron. ¿Quiénes? Dios, la canción. ¡Qué épico! Vale, una alarma. Están siendo atacados. Dios, qué épico, por Dios.
Pobrecitos, de verdad, pobrecitos. Estaban solos, solos. Están siendo atacados. Son demasiados. No, pobrecitos, pobrecitos. Da mucha pena, da mucha pena. Ya muchos habían muerto en otras zonas. Pobrecitos, pobrecitos, de verdad. No, son demasiados. Nada más quedó ese soldado que está ya muriéndose. Y alcanza a dejar los datos antes de perecer. Pobrecito, pobrecito. Pobrecito, pobrecito, de verdad. Se escucha un objeto. Lo estoy escuchando desde acá. Pobrecito, de verdad. Da mucha pena. Comandante A. Exeter. O Exeter, o Exeter, no sé. No sé cómo se pronuncia, lo siento mucho. Empiezo a lamentar de verdad haber venido a este planeta. Reps tiene razón. Esta colmena es solo una de muchas que hay. Es de locos remover el avispero si vas a dormir debajo de él. Pobrecito, pobrecito. Vale, terminal de datos de la Federación fuera de servicio. La memoria central ha sido dañada. No es posible acceder a la información que contiene. Se recomienda buscar más datos de los en los diarios de campaña de las tropas. Vale. Nave espacial. Tyr de la Federación. Nave de patrulla. Modelo Angur. O Angur. No estoy muy seguro. Nave de transporte del Cuerpo de Marines de la Federación Galáctica. Presenta daños irreparables. Causados por fuego enemigo. ¿Vale? El modelo Anhurst es una nave espacial de última generación de la flota de la Federación, diseñada para patrullar y defender los sistemas planetarios. El Tyr presenta graves daños. Tyr. Además, parece que la tripulación ha desmantelado parte del fuselaje para usarlo como una improvisada barrera de defensa. Dios, mi garganta se está muriendo. ¿Qué es esto? Contenedor de suministro de la Federación. Los datos tácticos indican la presencia de armas personales en este contenedor. Usa la fuerza para destruir el contenedor, ¿vale? Ahí está, y miren qué tenemos acá. El lanzamisiles. Ahí está. Lanzamisiles adquirido. Qué maravilla, qué maravilla. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y dónde vienen estos locos? Organismo, Esquirla Oscura. Antrópodo depredador poseído. Variedad virulenta de Esquirla, huésped de una forma de vida parasitaria que incrementa su resistencia y voracidad. El parásito alienígena que ocupa el organismo de la Esquirla aumenta considerablemente su peligrosidad. Un ataque continuo con ráfagas de fuego dañará el objetivo. Vale. Vamos a acabar con estos amigos. Por favor, un safe. Lo agradezco. Son mucho más poderosos, como se darán cuenta. Y ellos fueron los que acabaron con los marines. Pobrecitos. Muérete pesado. Muérete pesado. Pero muérete pesado. Dios mío, que ser más pesado. Vale, ya está. Está, ya está, ya está, ya está. Adiós. Lo siento, amigos. Vale. Cabo F triplete. Vale. El sargento dice que estas esquirlas les recuerdan a una especie de abejas asesinas que vio en otro planeta. Yo solo sé que estos bichos son rápidos y más difíciles de matar que el mismísimo diablo. Pronto tendremos que calzar las bayonetas. Todos vamos escasos de munición. Hasta Brod, y eso que no le he visto malgastar ni una bala en su vida. Brod. O Brode. Brother. ¿Vale? Dios mío, demasiada lectura. Estoy súper pasado de tiempo. Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Cabo primero J. Brod, justamente del que acabamos de leer, ¿vale? Espero que este sea de verdad el único lugar de cría de estos bichos. Si hay más, lo tenemos crudo. Nos ha costado lo nuestro acabar con este. Casi me quedo sin munición, y eso que a mí no me había pasado nunca. ¿Vale? Interesante. ¡Dios mío! Soldado G. Halley. Ah, mira, Halley, aquí está el amigo Halley. Los oigo, solo yo los oigo. Se acercan, no puedo dormirme.
Este es el que estaba comiéndose, volviéndose loco. Me comerán. Comer. Sí, estaba medio loco el pobre hombre. Vale. Soldado S. Milligan. Brouda perdió la apuesta, así que me cambió la garita. Esta sección es más segura y aburrida que la otra. O sea, justo lo que yo quería, que se la jueguen otros. A mí me interesa solo la paga. Espera, ¿eh? ¿Quién anda ahí? ¡Jot! Fin de la transmisión. Vale. Vale, esto no lo puedo abrir. Allá adentro hay algo. Vamos a entrar. Hola, buenas. Puertas abiertas. Acceso autorizado a la estación del mapa. Vale, una sala de mapas. Gracias. Ahí está. Descargamos los mapas. Presiona un solo botón y ya se descarga el mapa. Interesante, muy interesante. Vale, aquí tenemos el mapa. Por favor, un save. Lo agradecería mucho. Pero mucho. Por favor. Porfis. Ojalá este sea un safe, de verdad. Ojalá. Vale, aquí lo que se ven son el nombre de las personas, de los marines a los que pertenecía el asiento. No lo voy a leer porque paso, de verdad. Paso. A ver, para que se vea, por si a alguien le interesa. Vale. Vale. Ok. Jefe de escuadrón. Oficial médico. Ok. ¿Y para acá? No, sube. Vale. Ok. ¿No más? Piloto. Vale, vámonos de aquí. Por favor, un safe. Por favor, te lo suplico. Dame un safe. Por favor. Por favor. Por favor. Ah, vale, ¿cómo es la cosa aquí? Creo que es por acá. Efectivamente, es por acá. Oh. Casi, casi. Casi me hago daño. Vale, ¿qué es eso? El objeto parece ser una pieza dañada de algún sistema de representación artística. Proyectores holográficos apagados. Los daños recibidos durante el combate parecen irreparables. Interesante. Ahí hay más soldados. Bueno, pues nada, este capítulo será hiper largo, lo siento mucho. Vale. Xenotecnología. Cañón de esferas cinéticas. Esta unidad dispara pequeños objetos esféricos. Vale. La utilidad del cañón de esferas cinéticas no está clara. Probablemente fue inicialmente diseñado para su uso industrial, para un uso industrial, perdón, y posteriormente reconvertido en un arma de combate. ¿Vale? Dios, me muero. ¿Vale? Me muero. Dios mío, mi garganta, que me muero. No te caigas. No puede ser. Vale, sitúate sobre el holograma en morfoesfera para disparar el cañón. Vale. Un momento. Aquí hay algo, pero eso no es un safe, estoy claro de eso. Y esto también dudo que sea un safe. Podría volver, a ver si logro, pero está muy lejos, creo yo. Pero es que necesito el safe, por favor, me urge. Me urge demasiado. Pero demasiado, lo necesito. Por favor. Esto va a costar Dios y su ayuda para que se suba después por lo largo que es. Y me preocupa mucho. Muchísimo. Vale, esto ya lo escaneé, que hay un compañero. Soldado y Crani. ¿Vale? En la cena de ayer, Anset empezó a hablar de una cazarrecompensas y de cómo se cargó un planeta lleno de piratas. Yo le dije que eso era imposible y se cabreó.
pero hasta que no lo vea no me trago que alguien pueda acabar con toda una base de piratas espaciales sin ningún tipo de ayuda. Si ella quiere creer en esa Samus o en Papá Noel o en el planeta Utopía, allá ella. Envidia, la envidia. Envidiosos todos. Son unos envidiosos. La puerta bloqueada por un escudo, el análisis indica que el escudo es prácticamente invulnerable, solo una bomba de energía podría destruirlo, ¿vale? ¡Qué maravilla! Ya te pongo la bomba de energía, ya voy corriendo. Ni siquiera tengo la bomba normal. Menos la energía. ¿Está? ¡Ah, diablos! Vale, vale, menos mal sobró uno. Vale, misiles 5. Recarga de lanzamisiles con 5 unidades. Disculpen si mi voz está un poco ronca ya. O baja, pero es que... Uf, ya está muriendo ya. Vale, diario de campaña. Me estoy muriendo de calor, por cierto. Dennis. Vale. Ya solo quedo yo. Me las arreglé para salir del laberinto. Pero cuando llegué a la nave, estaban todos muertos. Intentaré llegar a ese edificio alienígena que vi antes. Quizás alguien pueda ayudarme allí. Un momento. ¿Hay algo ahí? ¿Hola? Pobrecito. El escáner indica la presencia de un módulo de control. Ay, perdón. Interfaz desconocida. No hay ningún módulo de control presente en el espectro visible ni en el actual. Ni en la actual dimensión espacio-temporal. ¿What? Espacio-temporal, dimensiones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de muchas cosas raras. ¿Qué es eso? Vale, organismo, avispa guerrera. Así parecidas a los de Metroid Prime 1. Insecto volador y cazador de gran astucia. Insecto volador dotado de un aguijón venenoso capaz de atravesar el acero. Lanza chorros de energía contra sus enemigos. Las avispas guerreras no suelen alejarse del avispero, a menos que estén intentando neutralizar una amenaza importante. Ataca sin preocuparse por su supervivencia. Se lanza sobre sus enemigos con el aguijón desplegado. Las toxinas de su veneno inmovilizan a las víctimas más pequeñas. Para atacar a distancia, dispara potentes ráfagas de energía. ¿Vale? Maravilla. ¿Vale? ¿Vale? Suenan exactamente igual que las de Talon Cuarto. Exactamente iguales. No veo los nidos. Pero bueno. Vale, escaneo finalizado. Dispositivo de almacenamiento. La mayoría de los materiales utilizados para su construcción son originarios de Éter. Es resistente, aunque no indestructible. Wow, muy resistente. No está la cosa. Aquí está. Corriente restablecida en el cañón de esferas cinéticas, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Vale, muy bien. Por favor. Un safe, por favor. Por favor, que me muero. Vale, tejido, avispero de guerreras, refugio orgánico de insectos predadores. Al destruir esta estructura, se eliminan las avispas de su interior. Utilizar armas explosivas. Ya empezó la bendita alarma, qué problema. Por supuesto, tenía que comenzar en el primer capítulo, tenía que comenzar a sonar, claro que sí. Las avispas guerreras necesitan dormir un gran número de horas después de cazar. Por eso construyen avisperos en los que refugiarse. Las protegen de la mayoría de los predadores, pero pueden resultar dañadas con armas explosivas, ¿vale? Vamos a destruirlo. Para que no sigan saliendo más. Hay uno aquí arriba, creo. A ver si lo veo. Ah, que no tengo... Ah, sí tengo misiles. Pensé que no tenía. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ¿qué es esto ahora? Vale, tejido avispero destruido, refugio dañado. Estructura prácticamente irreconocible, solo hay restos de la cubierta protectora, ¿vale? Análisis estructural finalizado. Sección del muro inestable. Una explosión puede debilitar el muro, ¿vale? Una explosión. Ahí está. El muro ha sido fuertemente dañado. Integridad estructural en peligro. Un fuerte impacto puede provocar su derrumbamiento. ¿Vale? Interesante. ¡Epa! Ahora sí me quedé sin misiles, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Ahí está.
Los estoy escuchando, pero no los veo. Ahí está, míralo. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? No vi el avispero. Ahí vienen otra vez. Qué pesados. Vale, vámonos. Espera. No hay nada por acá. Nada. No hay nada por allá. Vamos por aquí. Se me olvida que no tengo la turboesfera y le estoy dando todo el tiempo a la B para usarlo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Pasando el rato asoleándose. Vale, bioescaneo finalizado. Sujeto muerto hace 8 ciclos. No sé cuántos son ciclos. Se aprecian restos de una sustancia química desconocida que produce un efecto de momificación en los tejidos muertos. Sería necesario un mayor análisis para determinar el efecto de la sustancia en los tejidos vivos. Ok. Ascensor. Relés de potencia activado, ascensor operativo, vale. Vamos a ver. Aquí hay ascensores, igual que Metroid Prime. Lo único que cambia es la estética. Qué bonita se ve Samus, de verdad. El traje es muy bonito, muy, muy bonito. Es muy, muy bonito. Dios mío, por favor, quiero terminar ya, por favor. Aquí hay un safe muy cerca, muy cerca. Bioescaneo finalizado, sujeto muerto hace 8,1 ciclos. El tamaño y la masa muscular del sujeto indican que estaba entrenando para el combate. Probablemente fuera un guerrero. La falta de sistema de defensas y armas resulta extraña. Es posible que fuesen robadas después de su muerte. Momento. Vale, disculpen. Vale, bioscaneo finalizado. Sujeto muerto hace 8,1 ciclos también. A pesar de la presencia de fauna local en el lugar, el cadáver está intacto. El escáner detecta restos de una sustancia química desconocida que podría explicar la excelente conservación de los tejidos. Vale. Vale, sabía que estos bichos estaban acá. Necesito escanearlos. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No! Ah, diablos. Bueno, ya volverán, ya volverán. Casi los escaneo, casi. Vale, análisis mecánico finalizado. Dispositivo integrante de un sistema de seguridad dañado. Solo permanece activo el sistema básico de apertura y cierre de puertas. Vale, ¿qué es esto? Análisis estructural finalizado. Se ha detectado corrientes de cables del sistema de alimentación. El flujo de corriente va del generador principal al sistema auxiliar. Y aquí hay un save, así que vamos a dejar el capítulo por acá. La verdad es que muy, muy largo la introducción, un poco lento, lo sé. El juego es como muy silencioso, si se dan cuenta, es muy oscuro. Ya vamos viendo cosas muy, muy interesantes del juego. Así que, bueno, nada más, en el siguiente capítulo seguiremos avanzando en este lugar tan misterioso que nos guarda todavía muchas cosas por descubrir. Así que, nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides dejar un buen like si el video te ha gustado y nos vemos en la siguiente con más. ¡Chao!